Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Maestros, padres de familia, alumnos, este es un espacio, es un programa que habla de teatro, del teatro de Universum esencialmente, pero del teatro en general. Es un programa donde invitamos actores, invitamos a gente que se dedica al negocio del teatro, invitamos a gente que escribe teatro, y es para platicar de teatro. Porque sabemos que los chicos de secundaria tienen muchas veces la inquietud de hacer teatro, de presentarse, los maestros también, los padres de familia se preguntarán, ay, ¿qué será bueno que mi hijo haga teatro o no? Para hablar de teatro es que existe este programa, y pues agradezco mucho a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas el espacio que nos brinden la oportunidad de comunicarnos con ustedes. Bueno, vamos a comenzar. Por hacer los anuncios obligados. No obligados, sino a mí me gusta mucho hacerlos porque lo ofrezco con mucho orgullo, el teatro que tenemos en Universum. Bueno, lo que tienen que hacer es ir por un lápiz, un cuaderno y apuntar la dirección de Universum. Yo sé que no lo van a hacer, así que mejor pónganle ahí en el buscador, en el Google, Universum, y ya va a salir la página del museo. Universum es un museo inmenso, muy muy grande, con muchísimas salas, que está en constante renovación. Tenemos además muchas actividades, conferencias, talleres, planetario, cursos, y también hay teatro. Estamos por iniciar una nueva temporada teatral, estamos por estrenar obras, entonces pues nos da mucho gusto poderlas ofrecer para que ustedes las conozcan. Bueno, Alicia se ganó continuar en escena una temporada más a la 1:00 p.m. Es una obra muy divertida, yo pensaría que hasta niños de primero de secundaria la pueden ver bien, ¿no? Se entretienen bastante. Es una obra que habla sobre las tres R's: reciclar, reutilizar y reducir. Tan importantes en nuestra vida moderna. Es una obra de un precio muy económico, cuesta 50 pesos público general y 40 pesos estudiantes, maestros e INAPAM. Y esto es porque Universum no lucra con su teatro, Universum solamente busca recuperar costos, ¿no? Y viene una obra nueva, se llama La Sombra del Bardo. Otra obra más se llama Texere, esa va a tener una temporada muy muy chiquita. Entonces, si quieren saber todo lo que hay en Universum respecto al teatro, entren por favor a su página de internet, bueno, es www.universum.unam.mx, o pónganle en el Google, es más fácil, entren a la sección de teatro y ya ahí ven precios, tarifas, etcétera, ¿no? Cuánto van a durar las temporadas. Y hablando de Alicia, pues me acompaña Yaneli Rodríguez. Yo le digo Yanina de cariño. Solo yo le puedo decir Yanina. Yanina es mi actriz en Alicia, es la villana. Creo que no. Le toca ser la reina de la basura, es una villanaza. Tiene que haber una villana en una historia de este siempre tipo. Es mucho más rico ser la villana. Sí, son como los diablos de las pastoras, todo el mundo quiere ser el diablo. Pero Yaneli también es mi amiga, entonces claro. Vamos a hablar un poco de Alicia, pero también vamos a hablar de Yaneli. Vamos a platicar sobre cómo fue que empezó a ser actriz, por qué quisiste ser actriz y todo esto. Bueno, a ver, rápidamente, platícanos de Alicia, ¿qué onda? Bueno, pues Alicia es una obra de teatro de títeres, de pequeño formato, digámoslo así, en cuanto al teatro. Es teatro íntimo, 60 personas. Porque nuestros títeres son de busto. Ya en otras ocasiones hemos venido a hablar con ustedes acerca de la obra como tal. ¿Títeres de manipulación directa? Sí, de manipulación directa. Entonces los tenemos sobre 3 meses y pues bueno, toda la obra ocurre en estas 3 meses. Fue un poco complicado, como lo sabes, porque tú dirigiste el proyecto, pues tener a Alicia, ¿no? Ya que es teatro de divulgación científica, por lo tanto lleva un texto muy específico, muy bien cuidado, que pues tardó meses, ¿no?, en ser aprobado por el museo. Ajá, pero yo no quisiera que la gente se quedara con la idea de que teatro de divulgación científica es que es aburrido, es que es como una conferencia. Sí, no, claro que no. Al contrario, más bien creo que acérquense al teatro de divulgación científica. Es muy interesante, no sé, aprendes muchísimo, no es como estar leyendo el texto, ¿no?, desde un folleto. Más bien, a partir de esto, Alicia, tomamos el pretexto de Alicia en el País de las Maravillas para llevar a Alicia a un basurero y que entonces ahí pues Alicia pase por diferentes peripecias hasta poder salir del basurero y encontrar esto de lo que aprende ella
de las tres R's, ¿no? Que es reciclar, reutilizar y reducir. Realmente es una obra que dura 55 minutos, la aguantan bebés, hemos tenido bebés desde meses, un año, hasta hemos tenido público de preparatoria, de universidades, ¿no? Nos fuimos a un Cervantino, allá estrenamos, nos fue realmente bien, realmente el inicio de Alicia ha sido boom, boom, y pues no por nada seguimos ya que para nuestra séptima temporada, ¿no? Ya saben, boom, boom. Ok. No, le ha ido muy bien a esta obra. Esto, que sea de títeres no quiere decir que es necesariamente para niños chiquitos. No, claro que no, los títeres son universales, ¿no? Aparte, hay diferentes técnicas de títeres, ¿no? Están los de busto, están los mopeds, están las mojigangas, están títeres de hilos, no sé, existen muchísimas formas y no necesariamente está estigmatizado, ¿no? Que los títeres son juguetes para niños, pero no es así, ¿no? También últimamente se está dando la tendencia de hacer cabaret con títeres, entonces seguro esos títeres no son para niños. Así que, pues sí, en realidad, la edad que nuestro público siempre dice, no, pues es que es para títeres, es para niños. Pues no, realmente Alicia divierte a todo el público y también pensar en eso, ¿no? Los papás salen muy contentos, los profesores salen muy contentos y de verdad hemos tenido audiencias que nos dicen, pues es que el profesor me mandó cuando estamos viendo este tema, ¿no? Claro, porque así lo asimilas, lo entiendes y te das cuenta de lo importante que es cuidar el planeta y que todos podemos hacer algo, ¿no? Estas tres R's, reutilizar, todo lo que usas, ¿no? Reducir, que es lo más importante, porque si de verdad reducimos empaques, reducimos lo que compramos, reducimos, reutilizamos, va a ser que la basura sea menos, ¿no? Y aparte algo muy importante que yo aprendí con esta obra es que la basura no existe, ¿no? Si la separas en orgánica e inorgánica, la inorgánica todavía la puedes separar más. Y entonces esto no es una basura. Es muy interesante. Sí, es la basura no es basura. ¿No? Si tú la separas, todas las cáscaras, los desechos de la comida se vuelven composta. Claro. Entonces no necesariamente tienen que ser un problema. Abonan la tierra, la alimentan. Y todo lo demás, la gran mayoría es reciclable. Sí, todo. Reutilizable por lo menos. Sí. Hay cosas que sí son así como satánicas, como los focos de luz ahorradora que tienen mercurio. Ajá. Esos no se pueden reutilizar, sin embargo, ni reciclar ni nada. Se pueden llevar a ciertos lugares para no tirarlos como tal. Uh-huh. Y entonces ya ellos les dan el proceso necesario para poder, pues, no sé si reutilizarlos o realmente llevarlos a un lugar en donde no hagan daño, porque tirarlos como tal hace muchísimo daño. Sí, es porque tienen mercurio y contaminan mantos freáticos y cosas de esas. Yo vi un documental que en Alemania incluso ves que tienen fama de ser muy ordenados con la basura, no sabían qué diablos hacer con los condenados focos ahorradores y lo que estaban haciendo era acumularlos. Pero no se están, no se les está haciendo nada. No, entonces, yo procuro ya no comprar focos ahorradores porque primero no duran tanto como deberían, son mucho más caros y lo que te ahorras es que en electricidad lo acabas gastando porque se funden, claro, y se echan a perder y contaminan, entonces, ay, qué es peor. Pero bueno, para que meditemos sobre estas cosas es que hicimos Alicia en el laberinto. Cuando un maestro manda a sus chicos a ver alguna de nuestras obras, nos ayudan muchísimo. ¿No? Claro, porque aparte no es teatro caro, ¿no? Tengo que decirlo, existe la mafia del teatro en todas partes. Y entonces mandan a los chicos de primaria, sobre todo de secundaria y preparatoria a ver teatro, ¿no? Y entonces las obras les cuestan 250, porque entonces ahí va el negocio de... Aquí en Universum, de verdad, invitamos a los profesores que vayan. De hecho, vamos a tener algunas funciones gratuitas, así que les pedimos que se comuniquen aquí al canal o con un Renato en Universum para que les demos las fechas en las cuales van a tener ustedes acceso a las funciones gratuitas y que de verdad vean Alicia. Alicia cuesta 50 pesos entrada general y 40 pesos con credencial de estudiante, de profesor, de INAPAM. Tenemos todos los descuentos posibles en Universum y se darán cuenta que esta obra vale la pena pagar este precio, ¿no? Uh-huh. Que el papá salga satisfecho y diga, ah, ok, pagué 40 pesos, 50, 150 a lo mejor, pero entraron tres personas, entraron a la obra y hay muchísimos paquetes familiares también para entrar al museo y divertirse y de verdad pasar un día completo en Universum, ¿no? Está bueno. Bueno, Alice está ahí para ustedes y aquí con nosotros Yanely. Vamos a empezar la entrevista. Muy bien. A ver, Yanely. Dime. ¿Cuánto tiempo tienes siendo actriz? Ay, eso vas a saber mi edad, pero bueno. Empecé a los 20 años, yo conocí el teatro.
Yo antes no sabía del teatro. Ajá, ¿por qué quisiste? A ver, un día dijiste, oh mamá, quiero ser actriz. ¿Cómo fue que llegaste al teatro? No, yo toda mi vida, desde los 13 años, sabía que quería ser basquetbolista. Esa era mi vida, ¿no? Yo jugaba basquetbol, soñaba basquetbol, comía y... Entonces, para mí eso era lo más importante en la vida. Y yo sabía que a los 17, a los 18 iba a llegar a ser basquetbolista profesional y me iba a ir a estudiar a Estados Unidos, porque yo iba a ser becada por esto. Y lo llegué a hacer hasta que me lesioné realmente, ¿no? Y entonces ya no pude seguir como por ese lado. Ok, lo tomé con mucha filosofía. Empecé a estudiar otra carrera. Estuve estudiando antropología un tiempo hasta que vi una obra de teatro que la dirigía el maestro Margules y que fue Un hogar sólido, de Elena Garro. Pues es que ni más ni menos Ludwig Margules. Fue una persona que para mí influyó bastante, ¿no? Y pues seguro para muchos actores de mi generación, y seguirá influyendo en cuanto a su técnica, pero en fin, yo en ese momento yo no sabía qué era lo que estaba viendo. O sea, fui porque una amiga me llevó, exactamente no recuerdo cómo fue que llegué, pero yo fui, la vi con la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana. Yo soy de Veracruz, estaba en Jalapa en ese tiempo estudiando allá antropología, y entonces vi la obra y yo dije, no sé cómo lo hacen, pero yo quiero hacer eso. Así fue, ¿no? ¿Viste una obra y te enamoraste del teatro? Sí. ¿Y qué pasó luego? ¿Fuiste y dijiste, oigan, quiero ser de ustedes? ¿Cómo fue? Terminó la obra y entonces el director Margules siempre se sentaba a ver las obras, era un visito, con su gorrita, boinita, y entonces le dije, ¿le gustó? Porque pues fue la persona, y me dijo... ¿Creíste que era alguien del público? Sí, fue una anécdota maravillosa, y que el maestro se reía mucho, él casi no se reía, y entonces yo le dije, ¿le gustó? Y me dijo, pues más o menos. Y yo le dije, ¿pero cómo más o menos? Y fue algo maravilloso que a mí me cambió la vida, no sé qué. Y me dijo, ¿por qué? Y dije, pues por la energía, por la forma en la que lo están haciendo, por la energía. Yo lloré la mitad de la obra, o sea. Y entonces me dice, ah, bueno, pues gracias. Yo me salí. ¿Y tú por qué me das las gracias? Pues yo me salí, ¿no? Entonces empecé a preguntar sobre los talleres, shalala, shalala, ahí mismo, ¿no? Y entonces fui, sabes, irreverente. Siempre he sido así, ¿no? No es como soy actriz y entonces soy. No, siempre he sido así. Entonces terminan los actores, era una caja negra, ¿no? Entonces salida como tal había una. Entonces me metí y les dije, ay, felicidades, me gustó mucho su trabajo, chalala, chalala. Y entonces empecé a decir, ¿quién dirige? ¿O cómo le hacen? ¿O cómo le hago para estudiar esto? ¿No? Con ellos fui con los que pregunté. Chalala, chalala. ¿Y luego? Pues me dijeron, ¿no? Que ahí daban talleres, pero que existía la carrera. ¡Oh, maravilla! Fue cuando yo entendí o supe, a lo mejor para los chicos que están aquí y que viven en una ciudad tan grande como lo es el Distrito Federal, pues es muy fácil que vean obras de teatro. Yo no, yo venía de una comunidad muy pequeña, metida en el cerro que se llama 20 de Noviembre, que es un municipio de Perote, Veracruz. Yo hasta ese momento no sabía lo que era el teatro. Yo en Jalapa ya había estado un tiempo, pero pues eran meses de haber estado, pero pues en realidad mi vida era otra, ¿no? Veo eso, entonces hasta ese momento yo supe que el teatro no era que fueras hijo de actor y poder estudiar, o que te metieran, ¿no? Yo hasta ese momento supe que existía una licenciatura en teatro. Y dije, pues yo qué estoy haciendo estudiando antropología, ¿no? Pero, porque los antropólogos, como quiera que sea, obtienen trabajo, aunque sea de maestros de historia. Sí, y sabes, no me iba mal, yo tenía muy buenas calificaciones. Seguramente, porque, eres sí, muy lista, sí. Pero ser antropólogo es como, ah, mi hija la antropóloga. No, claro, es, por miren supuesto, a mi hija la... Mi mamá lo supo, y cuando le dije, me voy a salir porque quiero ser actriz, fue de... Exacto. O sea, tu mamá también era actriz. Sí, claro, ¿no? Y me dijo, estás loca, ¿no? Su risa macabra. Sí, como la mía, claro. Entonces fue como una situación bastante complicada. ¿No quisieron? Mi mamá dijo que no. Pero pues ya para esa edad, para las cosas, digo, yo ya tenía 20 años, ¿no? Ya no tenían, digamos, poder sobre ti. Sí, claro, ¿no? Yo ya decidí absolutamente qué es lo que hacía conmigo. Entonces, tu mamá te dijo, vas a ser actriz sobre mi cadáver. Pues vas a ser actriz, pero tú te lo pagas. Y dije, pues sí. ¿Pero cómo lo hiciste? No es tan fácil. ¿Cómo te mantenías? ¿Qué pasó ahí? Mira, afortunadamente yo entré a la facultad, hice el examen, me quedé. Eso es otro drama muy grande. Hice el examen el primer año, me quedé, pero no me avisan. Yo, como les digo, me enfermé, me dio hepatitis. Nadie me localiza porque me fui al rancho, obviamente, no hay teléfono. Entonces ese año lo perdí.
¿no? Oh, demonios. Pero entonces el siguiente año fui a hacer examen otra vez y me volví a quedar. Y entonces un maestro me dice, ¿no? Pero a mí que me garantiza que este año sí te quedes. Le dije, pues a menos que me muera ya no me quedo, porque ahora ya sé que tengo que hablar, ¿no? O sea, y entonces ya, y fue de verdad, ha sido de los maestros que más ha influido. A lo mejor, tal vez él no es como de renombre, pero para mí ha sido una de las personas que influyó muchísimo. Se llama Roberto Benítez, todavía da clases en la Universidad Veracruzana, todavía es catedrático de ahí. Él me impulsó mucho, me ayudó mucho, creo que fue la primera persona que creyó en mí, ¿no? Entonces sí, a partir de eso es como yo ya entré. Claro, fue muy complicado. Una mujer a mi edad saliendo de un rancho, pues eres quedada o eres otra cosa, ¿no? Pero, o sea, yo decidí seguir estudiando, ¿no? Ok, ya estabas ubicada ahí en Jalapa. Uh-huh. ¿Y de qué vivías? Pues, afortunadamente, desde que entré a la facultad hubo un proyecto que hizo el maestro Carballido, que se lo encargó justo a Roberto, que fue una obra de teatro que recorrimos todo Veracruz con ella. Se llamó El niño que no existía. Fue una obra que le encargan de Veracruz como tal, le encargan al maestro Carballido, él la escribe y él se la encarga a Roberto Benítez para que la dirija. Entonces, la obra hablaba acerca del registro civil, todo lo que se podía hacer en el registro civil. Y entonces, pues, esa era la anécdota, ¿no? El niño nos describía todo lo que se podía hacer ahí. Casarse, la defunción, registrar. ¿Cómo didáctica? Sí. Era totalmente didáctico, ¿no? Pero lo que es tener fe, el mismo teatro te alimentó. Sí, por supuesto, yo estoy totalmente segura de eso. El teatro te elige. Yo no creo que, hay muchas veces que hay mucha gente que insiste y insiste, y no que no trabaja, sino más bien no se te da. Yo no, a mí me llegó, me atrapó y me dijo vas. Y entonces desde el primer semestre yo empecé a trabajar cada fin de semana ahí. Fueron un año de trabajo. El proyecto ya había arrancado antes de que yo llegara. Porque hay muchos chicos que querrán ser actores, que sueñan con esto de que se sentirá ser actor, se podrá vivir de ser actor. Claro. ¿Cómo sabes que el teatro te va a elegir y cómo sabes que no eres de esos que el teatro los vomita? Te das cuenta inmediatamente, ¿no? Trabajas, ves, insistes. Y creo que es algo que también debemos de saber todos. Hay que trabajar, ¿no? Hay que persistir. Luchen por sus sueños. Si te gusta, puedes hacerlo. Si tú crees en ti, si tienes fe, aunque todo el mundo te diga que no puedes, lo puedes hacer. Creo que eso es lo que nos falta en el país, ¿no? Pensar que no podemos, pensar que a lo mejor soy muy chiquito o tengo otra discapacidad, o a lo mejor no tengo como los contactos o no tengo el dinero. Créanme, alguien que viene de abajo se los dice, ¿no? Yo estoy aquí ya muy feliz, trabajo, vivo, respiro teatro, soy maestra, soy actriz, soy cantante, soy titiritera, ¿no? Se vive, se trabaja, se lucha, se sufre, pues sí, claro. No les voy a decir que todo ese tiempo que ya tuve trabajo, entonces, uy, fue maravilloso y entonces ya jamás... No, claro que se padece. A ver, vamos, ahorita nos hablas de los padecimientos. Hiciste la carrera de teatro. Uh-huh. Pero no te quedaste en Jalapa. No. Decidiste dar el brinco. Sí. ¿Querías más? Pues sí, Jalapa es una ciudad maravillosa para estudiar. De Perote me voy a Jalapa, entonces me cambio de carrera, empiezo a estudiar teatro. Y pues descubro que el teatro musical es como el hit para mí, ¿no? ¿Te gustaba? Me gustaba. Sin embargo, pues al ser academia, el teatro musical no es teatro, es show, ¿no? No es tan como tan serio, lo ven así usted como... Usted también me dice lo mismo. El patito feo del teatro. Exacto. Entonces realmente no hay nadie que allá me pueda enseñar, ¿no? Ajá. Entonces, y una niña que canta, tú cantabas, ¿siempre te gustó cantar? Sí, y tomé todas las materias posibles de canto, las tomé. ¿Te autonombras cantante? Soy una buena intérprete, soy una actriz que interpreta. A ver. ¿No, no nos ibas a cantar algo? Sí, al principio, pero... Me atacó el terror. Te estoy molestando, no me hagas caso. Ok, estabas allá, tú querías hacer teatro musical, se vale, lo que tú quieras, ¿no? El teatro tiene pues N posibilidades. Y en tu ciudad no iba a haber quien te enseñara teatro musical. Exacto, ese era el problema, que nadie me lo iba a enseñar. Ajá. Porque realmente en ese tiempo, pues, ¿cuántos años tenía? Tenía 21, 26, sí, 26 años. Entonces yo dije, pues no, o sea, yo necesito irme a dónde, pues a México, ¿no?
Entonces, afortunadamente. Pero agarraste tus cajas de cartón con su mecate y no, ya, México, ahí te voy. Ya tenía maletas. Pero llegaste así sin saber qué onda. Llegué con mi hermano. Mi hermano ya estaba aquí. Él es físico y estaba estudiando en el Simvestab, en el Politécnico. Entonces, llegué y claro, sí, vivía con todos sus hermanos, con sus amigos, chalala, éramos como 9, 10 personas viviendo en un departamentito, ¿no? Y yo era como la única niña y era muy divertido. Pero, pues sí, así fue como llegué, ¿no? Y así seguramente llegamos muchas personas que venimos a buscar nuestro sueño, no solamente de teatro, ¿no? Sino de muchas cosas. ¿Y luego? Pues luego empiezas a buscar casting, empiezo a buscar qué hacer, dónde trabajar, porque lo primero era eso, ¿no? Buscar trabajo. Y yo trabajé en Arcofiestas. Eso fue lo primero que yo trabajé aquí en el DF. ¿Haciendo fiestas infantiles? Sí, fiestas infantiles los fines de semana. ¿Qué hacías? Con títeres también. ¿Títeres? Fueron los títeres. Siempre los títeres han seguido mi camino. Sí, eran para fiestas infantiles los fines de semana. Pues está bien, para empezar. Pues me iba muy bien porque teníamos de 2, 3, 4 funciones los sábados y 3, 4 funciones los domingos. Entonces, para mí eso ya era maravilloso poder, ¿no? Había algunas personas que ya conocí aquí y que la neta en ese aspecto creo que son muy buenos, ¿no? Eso, no sé si es parte solamente de los veracruzanos o es parte de todos los que llegamos de provincia, pero realmente si tú llegas y dices, pues qué onda, me echas la mano, sí, ¿cómo te ayudan en esta parte del teatro? Bueno, pues lo primero que tienes que saber es a quién dirigirte, dónde vas a casting, con quién te puedes meter en el medio, si tienes alguna obra, dónde la puedes poner, porque eso es muy complicado cuando vas llegando aquí. A lo mejor no todo el mundo sabe qué es un casting. ¿Qué cosa? Ah, bueno, pues es un lugar donde vas y te están ofreciendo un personaje, ya sea para obra de teatro o para comercial, para N cosas, para corto, para películas, ¿no? Entonces vas y hay una bola de actores formados. Sí, cientos de miles de personas que estudiaron teatro y cientos de miles de personas que tampoco estudiaron teatro, que son modelos, que, en fin. ¿Y creen que? Yo no. Quieren la oportunidad. Exacto. Eso, quieren la oportunidad. Yo jamás voy a desvalorar ese tipo de situaciones, ¿no? Creo que tienes más oportunidad si estudias en todo, ¿no? No solo en teatro. Creo que la base de todo, yo soy maestra y siempre le digo a mis alumnos, desde los chiquitos que tengo hasta los de universidad, estudien. O sea, si quieres ser actor, qué bueno, pero entonces ubícate que es una licenciatura, ¿no? No es como que, voy a jugar y entonces tengo 13 años, mamá, voy a ser actor. Qué bueno, también a los chiquitos que ya los tengo en obras de teatro, ¿no? Qué bueno, pero primero es la escuela. El teatro es una forma de, ¿no? Pero ya hasta que lo tomas desde como carrera y como profesión de vida, ¿no? A ver, ¿no te quedaste mucho tiempo en las fiestas? No. ¿Seguiste creciendo? Sí, estuve trabajando con ellos como 2 años, yo creo. Uh-huh. Pero, pues claro, empiezas a tener otras oportunidades. Me volví maestra de tiempo completo en una escuela, ¿no? Y pues sí, efectivamente tuve que ir dejando. Por ejemplo, ya solo trabajaba los domingos porque daba clases entre semana y los sábados, ¿no? Y obviamente ya al dar clases, pues ya tenía dinero suficiente para seguir estudiando. Es un mito que te mueres de hambre. Te mueres de hambre cuando no trabajas. Si no trabajas. O sea, en lo que sea. O sea, si no trabajas, seguramente te vas a morir de hambre. O sea, yo conozco taxistas que me dicen que es una anécdota muy bonita, ¿no? Que sacaron a su familia adelante, son 12 hijos, ¿no? Como taxistas. Y todos tienen profesión. Y entonces él me dijo, y hoy dejo el taxi, porque mañana yo empiezo a estudiar. Claro. Y hay personas que vendiendo tacos también sacaron a su familia adelante y les gusta. Yo creo que es... Tienes que hacer lo que te gusta, ¿no? Si no te gusta lo que estás haciendo, déjalo de hacer. Y no me refiero a estudiar, sino a trabajar, ¿no? Si no estás en el trabajo que te haga ser feliz, ¿no? Y que al final te haga sacar una sonrisa y decir, ay, qué cansado estoy, pero qué rico voy a dormir, no estás en el trabajo correcto. Porque entonces, así como no existe basura, yo no creo que existe el trabajo. O sea, existe algo por lo que te pagan y que aparte si te gusta, pues se vuelve, exacto, la mayor satisfacción del mundo, ¿no? Entonces puedes dormirte a deshoras porque estás ensayando y al otro día te paras temprano porque tienes función y luego tienes clases y entonces vas con los niños y los ves crecer y entonces, ¿no? No es, o sea, sí es un trabajo porque así le llaman
lo que haces y entonces te pagan, pero pues es algo tan maravilloso y divertido que bueno. Me quedo sin palabras, yo me quedo sin palabras. Ok, empezó a llegar más trabajo, te vas dando a conocer. De todos los proyectos en los que has estado, ¿cuáles para ti han sido los más importantes? Yo creo que todos son importantes, porque por ejemplo, si yo no hubiera trabajado en Narcofiestas, no hubiera sabido qué hacer. Claro que no llegué y entonces al otro día me dijeron, tienes trabajo, ¿verdad? No fue así. Llega este trabajo y es como, wow, ya tengo trabajo, ¿no? Uh-huh. Y entonces se vuelve muy importante. Claro, muy importante, porque a partir de eso me genera el poder tener un dinero que me hace poder hacer todo lo demás, ¿no? Yo creo que todo es importante. Si he de decir qué proyectos me han dejado más satisfacciones, bueno, eso sí te lo puedo decir. A ver. ¿No? He tenido proyectos, por ejemplo, Alicia es el proyecto que más trabajo me ha dado, por ejemplo. Trabajo económicamente, funciones, y es en el que más tiempo he trabajado, ¿no? Como temporadas regulares, pero fue el que más dificultad me dio. A ver, ¿por qué? Pues porque a final de cuentas yo estaba acostumbrada a ser yo la actriz, ¿no? Y entonces cantas o bailas o diriges o estás al frente de grupo, pero aquí tenías que hacerlo todo al mismo tiempo, ¿no? Y todo lleva una sincronía. Hay una persona que nos describió muy bonito, ¿no? Que era una perfecta sinfonía la obra de Alicia. Y entonces para mí ha sido de las cosas más bonitas que me han dicho en mi carrera, ¿no? Bueno, para quien no sepa manejar títeres, se ve muy fácil. Cuando se ve fácil es que el titiritero lo está haciendo bien. Y realmente es como tocar un instrumento, ¿no? Si a mí me dieran un saxofón y me dicen toca algo, no voy a poder. La primera vez que yo tomé una marioneta de hilos, era una marioneta de dos cruces, ¿no? Uh-huh. Muy complicada. Y el pobre bicho se iba así todo chueco y no podía, ¿no? Horrible. No sabía manejar Entonces, sí, que Alicia te dé la ilusión de que camina. Y de que los niños o las personas al final me digan, es que yo nunca te vi. Yo dije, perfecto, pues esa es la idea, ¿no? O sea, que nosotras somos dos actrices. Que no nos presten atención hasta el final. Decir, ah, sí hay alguien. Oh, pues, perfecto, ¿no? Sí, es que el títere no es para todos los actores. Sucede que para que el títere viva, el actor tiene que desaparecer. Tienes que desaparecer. Entonces, tú ni mueves la boca, ¿no? Tienes que hacer que el títere parezca que vive la emoción, que la proyecta. Claro. Entonces, sí, están ustedes vestidas de negro, no les cubrimos el rostro porque dan miedo, porque parecen ninjas ahí en la oscuridad. Pero sí con su gorrita negra, para que no se viera algo como fuera de lo normal, ¿no? Pero sí, realmente el actor no se ve hasta que salen las actrices, se quitan la gorra y dan las gracias. Hay gente que dice, ¿solo eran dos actrices? Ajá, sí, nos han dicho eso, solo eran dos, y nosotros así como de, pues sí, solo éramos dos. Bueno, es que explícales cuántos personajes llevan. Ajá, pues son, ¿cuántos son? ¿22? Ay, es que hay chiquititos que salen en una escena, un gusanito, son 21 personajes, ¿no? De los cuales, pues yo hago 17. La modesta de Yanely. Sí, es muy divertida, de verdad. Es un trabajo muy, muy interesante. Y Alicia ha sido uno de mis grandes retos, grandes proyectos. Y digo, pues es tan satisfactorio que aquí seguimos, ¿no? Hay otra obra que realmente también me gusta mucho por la dificultad en la que se presenta como tal. Es una obra que habla acerca del abuso sexual infantil. Ok, vamos a regresar con esto, hagamos un corte. Vamos a regresar a la obra de abuso sexual infantil, antes de clavarnos en este tema tan denso, tan importante. Oye, tenemos unas fotos tuyas, hagamos un paréntesis, tengamos un descansito, vamos a ver las fotos. ¿Se escucha? ¿Qué estamos viendo, Jenny? Esa es la obra de Corazonada, justo esta obra de la que comento de abuso sexual infantil. Ahorita nos dice. Comenzamos temporada el 18 de febrero. Mira, ahí estamos grabando Es la radionovela. La primera radionovela científica.
Esa obra se llama Consumo Cuidado y estuvimos trabajando en Puebla con Capa, se llama el proyecto. Ahí estoy con Laura Cortés. ¿Eh? Ahí cantando. Ahí soy el personaje de la imaginación. ¿En quién se robó mi imaginación? Ahí también, ahí de Peppa Pig, soy una botarga. Ahí estábamos en Paraíso Tabasco también, para función. Qué padre, ¿cuántos recuerdos? Pues sí, y son de meses para acá realmente, ¿no? A ver, la obra de abuso sexual infantil, ¿cómo se llama? Se llama Corazonada. Corazonada. Corazonada, esta obra... Ver, primero danos como dónde se presenta todo eso y ahorita platicamos. Sí, pues comenzamos temporada el día 18 de febrero. No se ha estrenado. Sí, sí, claro, la obra ya tiene varios años. De hecho, yo me integro al proyecto el año pasado. Es de una fundación que se llama Sendes. Espero que ya después puedan venir a platicar con ustedes. Es una labor ardua lo que se está haciendo con esta obra. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque trata un tema muy escabroso, ¿saben? O sea, es un tema que dices abuso sexual infantil. Ay, sí, pero eso no me va a pasar a mí, a mis hijos, a mi familia, eso no pasa. Y si pasó, no quiero volver a saber de eso. Exacto, pero ¿saben que el 80% de los abusos sexuales infantiles es por parte de la familia? O sea, familia cercana, tíos, tías, porque dicen solamente los hombres, pero no es así. O sea, familia, padres, madres, ¿no? El amiguito cercano, el compadre. El primo. Uh-huh. ¿No? Entonces es un tema muy, muy delicado que se está tocando, ¿no? Y que realmente sí a varias escuelas les está tocando, o sea, les está moviendo muchas cosas, ¿no? Sí, es duro, pero se tiene que abrir, tiene que abordar, para que, es que lo que no se sabe, lo que no se dice, lo que se oculta, pues no se puede arreglar. Exacto, ¿no? Y es como se dice en la obra como tal, o sea, tienes que hacer tú como padre esa labor del niño, o sea, sí, ajá, solamente les digo, hijo, no tienes por qué tocarte tus partes privadas, ajá, pero entonces sí le dices, ay, besa a tu tío, qué grosero, uh-huh. ¿No? O, es mi compadre, salúdalo, ¿no? Y entonces empiezas a crear en el niño una situación en la cual su cuerpo, ¿no? Tú lo estás obligando a que haga algo que él no quiere, al ratito lo obligan a hacer algo sexual y entonces, pues sí, pero mi mamá me obliga a que bese a mi tío, ¿no? ¿Dónde se presenta? El 18, vamos a tener nosotros nos presentamos como tal en escuelas, ¿no? Vamos a las escuelas. Tienes un como, no se va a presentar en un teatro, ustedes van a la escuela. Ajá. La escuela tiene que solicitarles a ustedes la obra, entonces ustedes la ofrecen gratuitamente, ¿cuesta? ¿Cómo es esto? Sí, tiene un costo, ese costo pues bueno ya tendrían que hablar exactamente con las personas indicadas, que es Carolina Alvarado, ahorita les doy la temporada empieza el 18 de febrero al 25 de marzo, los días sábados a las 12 del día. Es en Nicolás San Juan 616, Colonia del Valle, entre Luz Aviñón y Torres Adail. Es un dispensario médico. Ajá, pero está como que son muchos datos, ¿no hay una página de internet o algo claro, así? Sí, claro, está la página de Sendes. Ahí ¿Sendes pueden, con S? Con C, Sendes. Ajá. Y la obra, bueno, la mecánica como tal es son tres pasos. Primero van los especialistas encargados a hablar con los papás y los profesores. Se hace una conferencia. Después se habla con los niños, ¿no? Y después el remate pues es la obra, para que quede como muy, muy claro el tema. Sendes. Sendes. Okay. Entonces la gente entra a Sendes, tendrán su página. O Facebook, exacto, Sendes. Lo pones en ¿también tiene Facebook? Sí, Facebook, está padre. Sendes, y ahí pues van a ubicar la obra y también. Está el número de contacto, la persona. Exacto. Oye, ¿es cara? Tiene diferentes costos, ¿no? Porque, por ejemplo, el boleto ahorita para las funciones está en 130. No es caro. No, vale mucho la pena. De verdad, este tema tratado con teatro, ¿no? Es llevado de la mano, ¿no? Porque de verdad a los papás todavía es increíble que en el año en el que estamos les cueste trabajo hablar de este tema, que de verdad es muy importante. Y pues este trabajo realmente para mí también es muy, muy satisfactorio. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo? Es que tengo muchas preguntas. ¿Cómo fue que llegaste a este proyecto? Por un casting también. Yo casi no hago muchos casting porque realmente tengo como muchas cosas que hacer.
O sea, tú no haces mucho casting porque todo el mundo te llama. No, ajá, necesitas irte a formar. No, pero esta obra como tal me llamó mucho la atención. O sea, cuando sale el casting, lo veo en Facebook y entonces vi de qué se trataba y dije, ok, pues yo voy. Es como saber que te vas a quedar. Ay, no sé. Son esos textos que te llaman, ¿no? Y entonces, claro, a mí me toca ser esa mamá, la que en un principio no se da cuenta que van a abusar de su hija, abusan de la niña y entonces es un monólogo en el que yo me doy cuenta que abusaron de la niña. Es realmente fuerte. Cuando yo leí el texto con el que iba a audicionar, lloré mucho tiempo. O sea, fue como un impacto muy fuerte. Y claro que entonces a los papás les debe de mover muchísimo. Pues tiene que ser así, porque si no, no se lo toman en serio. Exacto. No, de verdad, tú no sabes cuántas personas nos han dicho eso, ¿no? Justo que les ha cambiado la vida, que lo han visto de otro punto, que seguramente van a poder prevenir esto, ¿no? También te habla de las leyes, ¿no? ¿Qué hacer? ¿A dónde acudir? ¿Qué consecuencias tiene un niño el haber sido abusado? Todas las que se te ocurran. Desde que se vuelva inhibido, desde que sea abusado por años. O sea, un niño abusado por un familiar cercano no le va a pasar una vez. Le va a pasar muchas. Muchas, años, porque el niño va a pensar que es un juego, va a pensar que lo están amedrentando, le están diciendo, ¿sabes qué? Se va a morir tu mamá si lo sabe, o se va a morir tu papá, y si es un niño que no entiende, va a decir, pues sí, se va a morir, entonces mejor no digo nada. O es tu culpa. Los agresores sexuales hacen eso, es tu culpa, ¿no? Tú lo provocaste, es como ahora, ¿no? Las mujeres andan vestidas con faldas, pues sí, por eso abusan de ti también. A los niños también les dicen eso, tú me provocaste. Por Dios, ¿no? Sí, lo responsabilizan. Claro, y entonces al hacer eso, pues vuelves a un niño totalmente miedoso, totalmente inseguro y pues con una gran culpa. Claro, y la consecuencia peor es que el niño pues quiera llegar a matarse, por supuesto. Pueden ser adultos deprimidos, adultos abusadores, muy inseguros, abusadores, ¿no? Se repite crece el ciclo. Exacto, y entonces. Y luego decimos, ¿de dónde salen los pedófilos que consumen pornografía infantil? Exacto, ¿no? Pues es porque seguramente le pasó, ¿no? Pues cortemos con esto. Claro, y entonces ese trabajo también, Corazonada, para mí también es un trabajo muy satisfactorio, ¿no? Y ahorita brinco de uno a otro, ¿verdad? Pero es que si no, no nos da tiempo. No, está padrísimo. Otro trabajo que ahorita. Bueno, también, entonces vamos a cerrar esta obra. Sí. Entonces ya saben, si quieren que esta obra vaya a su escuela, a su comunidad, etcétera, tienen que entrar a la página de Sendes. Sí. Es una fundación. Es una fundación. Uh-huh. Es una fundación, entonces, pues bueno, ya saben que al ser fundación, lo mismo que ustedes pagan también puede ser deducible, puede ser, ya saben, todos esos trámites que se tienen que hacer. Bueno, ¿no? se facilita. Claro. Y ayudan a que este proyecto continúe, ayudan a sus niños y vamos haciendo de México un país mejor. Por entonces, supuesto. Cerramos el capítulo Sendes. Sí, esperemos que pronto puedan venir para. Sí, queremos más, traerlos aquí porque es muy importante. Más acerca de este tema que de verdad. Esto del abuso sexual infantil, piensas que solamente es como en los niños, ¿no? No, pues porque no saben qué decir, pero pues también en los niños de secundaria es muy común, lo más común que ustedes no se imaginan, ¿no? Y no saben qué hacer, tú como chavito no sabes a quién acudir, no sabes si de verdad le puedes decir a tu mamá, porque entonces a lo mejor el abusador es su tío, su hermano, ¿no? ¿Cómo se lo dices? Claro, no lo va a aceptar. Exacto, ¿no? Entonces hay que acercarse. Sí. Acercarse, Sendes. Yanina, ya estamos empezando a cerrar. El ciclo. Oye, tú has trabajado mucho con niños. Mucho. Y estoy muy contento porque vamos a. Mira, ahí dice: nos quedan 10 minutos y muchas rayitas para que se vea. Para que sea claro. Nos quedan 10 minutos. Oye, va a haber en Universo curso de verano teatral. Por fin. Por fin va a haber un curso de verano teatral. Tú has sido maestra en cursos de veranos teatrales. Sí. ¿Por qué está padre llevar a un niño a un curso de verano de este tipo? Ay, porque le abre un panorama no solo para las artes, ¿eh? O sea, no solo el teatro, sino más bien le da seguridad. Lo hace ser confiado, lo hace quitarse la vergüenza, lo hace expresivo. Creo que esa parte, los niños tienen que saber expresarse y no con propiedad, sino poder decir lo que sienten realmente. Y creo que esa parte del teatro pues les hace todas las artes, pero en esta parte de los cursos de verano de teatro los haces, de entrada es un proyecto definido, o sea, no es como que tienen clases constantes, ¿no? Porque hay algunos que les gusta mucho y otros que pues dices, ay, bueno, ¿no?
pero es algo definido que saben que son 3 semanas, 4 semanas, que es algo muy acotado, y durante esas 4 semanas ellos tienen un plan de trabajo definido y saben qué es lo que van a ir evolucionando cada semana, ¿no? Es que a veces los papás dicen, es que yo no quiero que mi hijo se vuelva histriónico. Exacto. Madre, no soporto este desayuno. Si ya de por sí es dramático, entonces ahora que tome teatro, bueno, pues entonces será peor. Y la verdad es que más bien los niños se divierten mucho. Mucho. No, esa es la parte. Hago planes de trabajo también. Soy maestra para cursos de verano. Maestra de teatro. Sí, maestra de actuación y de técnica, dependiendo también para qué edades, ¿no? Pero en este caso de los cursos de verano, pues sí trato de que sean como muy dinámicos, muy divertidos, que sean talleres en los cuales los niños desde que lleguen estén movidos, o sea, no llegan a sentarse a que les expliquen cuál es la técnica vivencial, no, a ellos no se les tiene que explicar esa parte, ¿no? A ellos lo que se les tiene que enseñar es coordinación, movimiento, a partir del juego, la expresión, a partir del movimiento, del sonido, de la música, cómo expresarse. Porque son actores naturales. Claro, los niños saben cómo jugar, o sea, los mayores cada vez vamos creciendo y entonces cada vez te vuelves más derechito y como te tienen que decir. Los niños no, los niños llegan y se sientan y brincan y juegan, y ellos por naturaleza, si observas a un niño, él está jugando y para él es real. Si está jugando a que se disparan, ya murió y entonces ya abre el ojo y entonces dice ya, entonces ya, ¿no? O cuando juegan a las atrapadas, ¿no? O sea, los niños no son tramposos en ese aspecto, ¿no? Llegas, ya te toqué, o los encantados, ahí te quedas, entonces ahí se queda, ya que alguien venga a quitarme, ¿no? Entonces ya llegas y lo tocas y va. Se lo toman muy en serio, para claro, ellos es muy real. Porque el juego dramático que nosotros actores estamos tratando de utilizar siempre, ellos lo manejan perfectamente. Uh-huh. Entonces está padre porque, bueno, en este curso de verano lo que yo quiero es que los niños se diviertan. Claro. Se diviertan, que hagan muchos amigos, que regresen contentos al día siguiente, ¿no? Porque saben que van a volver a jugar y no, pues aplastarlos y darles teoría y... Claro, no. O sea, en ese aspecto sí los niños tienen... Historia del teatro, sí, vamos no, a darles. No. Ya, como les digo a muchos teatro de Isabelino. Mis chicos, sino, ahora vamos a ver los orígenes del teatro. No, pues lo que pasa es que a un niño lo que tienes que hacer, creo que muchas veces como adulto, como profesor, creo que también caes en un error. Tú quieres dar tu pedagogía a partir de ti y no puede ser así. Tú tienes que trabajar con el niño a partir del niño y tienes que aprender su lenguaje. Y tienes, no eres su amigo, a lo mejor afuera sí, y eso sí yo lo tengo como muy claro. Pero en el salón de clases no son amigos. Tú eres el facilitador. Eres el que le está enseñando, pero a la vez eres el que se está nutriendo de lo que está aprendiendo. Oh, sí. Es padrísimo trabajar con ellos. Pero es cansadísimo. No sé por qué te chupan toda la energía. Pues porque ellos tienen mucha más energía que nosotros. Porque tienes que vibrar con ellos, si no te ven ahí todo aplatanado. Tienes que ir a su ritmo. Exacto. Aparte vamos 1 contra 20, 1 contra 10, ¿no? Ahora imagínate cuando son grupos de 50, pues si terminas así, ¿no? Es lo que dices, vibras con él, vibras con su energía, pues claro que lo jala. Y es maravilloso. Yo fui maestro de teatro en una primaria semiactiva, el Teifaros. Ah. Sí, entonces decía, mamá, es que esto no es negocio porque llegas de trabajar y te duermes toda la tarde. Pues sí. Es de verdad, sí, claro. Es padrísimo. Bueno, yo quiero hacer un anuncio, viene un curso de teatro para maestros. En este no te llamé a ti. Porque sí, no, porque ya. Va a ser todo gratuito. Pero sí, es que ya es demasiado. No, pero seguro sí los veré por ahí. Vamos a invitar a Yaneli a que supervise. Sí. Va a haber un curso de teatro para maestros de la DGEST. Ese curso lo voy a dar yo. Ya se hizo la convocatoria, ya les debe estar. ¿Qué? Me señalan que. Ah, la cámara. Pues ahí está. Entonces ya la convocatoria ya debe estar rodando por ahí por sus planteles y bueno, obviamente es un curso muy para muy pocas personas. Pónganse listos. Me dará mucho gusto tenerlos allá en Universum en este curso de teatro. Y pues Yanina, ya estamos acabando. Pues algo que quieras decir. Pues muchas gracias por invitarme. Antes que nada, muchas gracias a todos los que están aquí. La oportunidad no solo para mí, sino para todos los que venimos, es maravillosa el poder tener este contacto con ustedes, que van creciendo, que van aprendiendo, maestros, alumnos. Acérquense al teatro, no solo al teatro de Universo, acérquense con sus maestros de arte, con sus maestros de teatro, de artes plásticas, del taller que lleven, acérquenlos y llévenlos más allá de la escuela. Creo que
eso es muy importante. Afortunadamente vivimos en una ciudad que, a pesar de todo lo que se diga y de todos los problemas, es una ciudad maravillosa que nos ofrece de todo, desde los espectáculos gratuitos a cualquier nivel, uh-huh, hasta los espectáculos en donde, bueno, tienen algún costo, pero que no es imposible alcanzarlos. Entonces, acérquense a las artes. Las artes y el deporte es lo que nos va a sacar adelante como país. Creo que tenemos que saber que hay que movernos, hay que hacer algo por nosotros mismos y por ustedes, por los chicos que vienen con las nuevas generaciones, y pues muchas gracias por este canal. Muy bien, pues estamos cerrando un programa más. Qué maravilla, es hermoso estar aquí, es muy divertido. Es padrísimo estar en contacto con la gente, que la gente te escriba, te pregunte, claro, etcétera. Pues bueno, pónganle ahí en el Google Universum, vean todo lo que tenemos para ustedes y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.